buenas tardes. No crean que vengo de Siberia, es el verano ferrolano. Lo digo por lo de la voz. Pero vayamos a lo interesante. El Racing continuó la pasada semana con su trabajo de puesta a punto cara al inicio de la próxima temporada, que, como ustedes conocen, dará comienzo el último fin de semana del presente mes de agosto, a pesar de que, si nos fiamos por la climatología, pudiera parecer que lo que va a dar comienzo es la segunda vuelta. En esa pasada semana, además de la preparación diaria, se llevó a cabo un partido ante el Somozas que sirvió a los entrenadores para, además de ir observando las cosas que más les interesan, de cara al sistema o sistemas en juego, ampliar y cómo desarrollarlos, para llevar a cabo los descartes de los jugadores que estaban a prueba, cosa más que necesaria para poder trabajar con más tiempo con los jugadores que se quedarán en la plantilla, entre los cuales, en el mencionado partido, se pudo ver bien claro cuáles serán titulares desde principio de temporada, sino en su totalidad, en una mayor parte, o sea, lo que será la base del equipo. Los jugadores descartados que estaban a prueba fueron David Ceballos, hermano del lateral Ceballos que ya había jugado en el Racing, al parecer se va al Hospitalet, David Amado, Marcos Botana y Lucas. Y falta todavía conocer los jugadores que irán cedidos al Galicia de Mugardos. Ahora llega a prueba un jugador francés del cual, al menos yo, no sé absolutamente nada, pero cuando lo traen algo le verían o creyeron ver. Y, como también sabrán ya ustedes, son 7 los equipos de segunda B que van a descender por cuestiones económicas, por no haber pagado a los jugadores. Entre ellos no está el Ciudad de Santiago, aunque había distintos comentarios, ¿no? Se podía leer en Marca una cosa, en La Voz otra, en El As otra, pero al final el Ciudad de Santiago estará en segunda B y no el Deportivo B. Aparte de llegar ahora este jugador francés a prueba y descender esos 7 equipos, probablemente se pueda conseguir algún fichaje, sobre todo en la zona de Murcia, en ese grupo, que fue donde más equipos descendieron, algún jugador que valga la pena y tal vez a buen precio, por aquello de que los equipos ya prácticamente tienen cubiertas sus plantillas. Pero vaya, si aparece algo y, entre comillas, de saldo, a por él, desde luego. Volviendo al partido del Somozas, también dejó las bajas de Juan Martínez, Iván Romero, con un esguince de tobillo, Chis, Mon y Permuy, todos ellos con sobrecarga muscular y golpes, pero ninguno de ellos con lesiones de importancia. Y si eso sucedía el pasado miércoles ante el Somozas en la Malata, el sábado el equipo verde se desplazó a Orense para disputar el primer partido oficial, entre comillas, de la temporada. Se trata de la Copa Federación y el resultado ante el equipo orensano fue de empate a un gol, lo que no es un mal resultado para el partido de vuelta, por aquello del valor doble de los goles en campo contrario, en caso de empate, lógicamente. Encuentro este que se jugará mañana martes a partir de las 7 de la tarde en La Malata. En este partido el Racing alineó de salida a Paco, de Palmas, Manuel Garrido, sustituido por Rubén en el minuto 46, Jesús, David Franz, Carlos, Ricardo, sustituido por Álvaro en el minuto 46, Gurro Vacas, Javi Vicente, sustituido por Marcos en el 71 y Rudy Carlier. Al parecer, si se exceptúan los primeros minutos de la primera parte, en la que los delanteros del Orense llevaron peligro a la portería del Racing,
Y una segunda parte en la que el Racing mejoró en su situación sobre el terreno de juego y el marcaje en el que había problemas. El partido es en sí no dejó de ser un entrenamiento más, como no podía ser de otra forma, ya que si el Racing lleva jugados menos de 15, lleva menos de 15 días de preparación, quiero recordar que son 11. El Orense todavía comenzó la pasada semana, o sea, dos o tres días antes de jugarse el partido. Así son las decisiones federativas y así hay que acatarlas, porque poner una competición oficial a estas alturas no se le ocurre ni al que asola manteca. Y mañana en La Malata se resolverá la eliminatoria y los entrenadores continuarán trabajando para sacar conclusiones sobre sus proyectos, que es lo que verdaderamente interesa a estas alturas, y no inventarse torneos en fechas que no tienen ni razón de ser, porque el Orense, ya digo, llevaba dos, tres días, con lo cual no sé si alguno de los jugadores que salieron al terreno de juego tendrán ni posibilidades de seguir en el club orensano, porque en tres días ya me dirán cómo se hace, no un equipo, sino una alineación sabiendo dónde va a jugar cada cual. Y esto es todo lo que hay. Muchas más cosas no puede haber, ni pueden decirse, porque conclusiones para sacar de los partidos que se han jugado me parece muy prematuro. A ver si mañana hay suerte y se puede ver algo simplemente, aunque solo sean intenciones de sistemas, algún jugador que desde el último amistoso pues va mejorando un poco, que un equipo ya más asentado, sabiendo más lo que los entrenadores quieren, en fin, todo lo que ustedes saben que ocurre en una pretemporada, pero que la federación se encarga de intentar echar abajo, porque la Copa Federación es oficial y pasar la eliminatoria, aunque sea previa, siempre es interesante. ¿Qué puede ocasionar esto? Que los jugadores con falta de, todos ellos, con falta de preparación, unos que llegaron mejor físicamente que otros, llegarán tarde a balones, se darán golpes que pueden ocasionar lesiones, habrá problemas musculares, como ya los hubo ante el Somozas, y la federación tan tranquila, con tal de cumplir lo que ellos quieren, aquí los equipos tienen todo justificado. Que rompe un jugador que costó una pasta, pss, traiga usted otro, que le importa al señor Villar and Company, o a Meana. Y esto es todo, señores, gracias por estar ahí, y hasta el próximo lunes, que hablaremos, entre otras cosas, del partido de mañana. Y ya digo, intentaremos poder decir algo de lo que uno pueda observar o le parezca poder observar en cuanto ya a cierto nivel del Racing y, en fin, todo lo que ustedes están pensando. Muchas gracias, repito, buenas tardes y hasta el próximo lunes.